bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Yo soy Moonchip y para el video de esta semana les traigo algo que les debía desde hace un buen tiempo. Iremos a nuestro segundo día de empleo, ¿sí? Así como escuchaste, Happy Home Paradise DLC llega a este canal de YouTube. Yo la verdad no había querido o no he querido adelantar o hacer un speedrun de este DLC o de este DLC, así que básicamente lo que van a ver aquí van a ser mis reacciones y mis intentos más genuinos posibles. Espero que ustedes disfruten de esta aventura tanto como yo y que, no sé, se rían un poquito. Empecemos. Para la gente que no lo sabe, tu función principal en Happy Home Paradise es decorar casas vacacionales. Decorar o diseñar casas vacacionales. Lo primero que tienes que hacer luego de reportarte con Luti es buscar algún cliente en la orilla de la playa de la isla. En este caso conseguimos a Miranda. Luego de saludarla tuvimos una reunión rapidita con Luti y con Miranda para saber exactamente cuáles ítems o cuáles eran las exigencias exactas de Miranda para tener su casa vacacional perfecta. Luego de esta conversación nos tomamos el tiempo para elegir dentro del mapa de Happy Home Paradise una excelente ubicación para la casa de Luti. Una ubicación obviamente que cumpliera con las exigencias de ella y con las ideas que ya nosotros teníamos para hacer la decoración de su casa vacacional. Esta vez empezaremos por el interior de la casa. Apenas entramos, nos conseguimos tres cajas que contienen los tres ítems indispensables para lograr obtener el visto bueno de Miranda cuando finalicemos la decoración. En lo personal, creo que la forma más fácil de completar algún tipo de encargo de este estilo es empezar el diseño o la distribución de la casa que estés decorando por los ítems principales, o sea, los ítems obligatorios. Básicamente porque esto te va a permitir poder jugar con la posición de cada uno y no tener que aprenderte como de memoria exactamente cuánto espacio ocupan o cuánto espacio necesitas. Lógico, esto asumo yo que en algún momento cambiará cuando incluyan, si es que ocurre, como requisito que los espacios tengan más de un solo ambiente. Miranda está en la onda fitness en la que yo no estoy, la verdad. Y lo asumí básicamente porque no existe nadie en el mundo que yo conozca que tenga una pared de escalar dentro de su casa. Muchísimo menos dos. Así que enfoqué básicamente como que el diseño o todas las energías o ideas que tenía para la casa vacacional de Miranda hacia esa dirección. Dentro del modo decoración en Happy Home Paradise hay como una sección que te muestra toda la lista de ítems que hacen match o que encajan bien con el estilo que solicitó el cliente, en este caso Miranda. Así que yo procuré hacer toda la decoración utilizando única y exclusivamente los ítems que me mostraba esa lista. ¿Y por qué hice esto? Básicamente porque no quería meter la pata mezclando estilos de muebles en algún tipo de trabajo para algún cliente en Happy Home Paradise. Esto, mientras tanto, pueda aprender o entender con exactitud cuál queda mejor o qué estilo va de acuerdo a este otro. No sé si me explico, pero eso es más o menos lo que pensé. De hecho, creo que básicamente es simplemente para poder mantener mi toque en su lugar, ¿saben? Todo como relajadito, haciendo las cosas bien y así.
A pesar de estar bastante contenta con los avances que he hecho en la decoración, definitivamente le hace falta una planta a este lugar. Así que en la lista que hace match con el estilo de Miranda, pues decidí buscar una plantita bonita y gordita. A mitad de camino me di cuenta o recordé que Miranda es rosada. Y pues, ¿por qué no poner todo rosado en vez de colocarlo azul? Así que me dispuse muy diligentemente a cambiar toda la decoración o por lo menos los colores, la mezcla de colores que tenía para que hiciera un match perfecto con el estilo de Miranda. Después de un rato, y solo porque soy súper intensa, me puse a cambiar el piso para ver si los había probado todos y chequear si algún otro me gustaba. Cuando estuve segura del piso, pues porque no había muchas opciones, decidí cambiar las alfombras y colocar una que otra por allá, pero tampoco me convencieron mucho, así que simplemente decidí dejarlo todo como estaba. Me cambié rápidamente y me encargué de pulir todos los elementos y los ítems que había pedido Miranda. Posterior a eso, tomé las fotos correspondientes del place solo para llevar un control y le hice la entrega oficial de su casa de vacaciones a Miranda. Yo no sé qué piensen ustedes, pero las cinemáticas cuando terminas de hacer o de diseñar una casa en Happy Home Paradise son increíbles. A mí en lo particular me encantan, así que es por eso que decidí dejarlas para que vean qué tal nos quedó esta primera decoración. Ahora llegó el momento de buscar a nuestro próximo cliente, así que nos fuimos rápidamente a la playa nuevamente a buscar a nuestra próxima víctima. Curly es nuestro próximo cliente. Vamos a decorar su casita de vacaciones ideal. Así que, como la rutina pasada, vamos a tener una reunión con él y Luti para saber cuáles son sus elementos obligatorios o sus ítems ideales para su casa vacacional. Y después tomamos el tiempo suficiente para determinar, de acuerdo a lo que más o menos teníamos en mente, nuevamente elegir el lugar ideal para él. Yo he visto en algunos otros youtubers que también le colocan mucho empeño a la parte exterior de la casa. Yo la verdad sigo aprendiendo, así que he decidido no meterme con eso, por lo menos hasta que termine la historia principal de Happy Home Paradise. No sé si me expliqué, pero eso es lo que vamos a hacer. Probablemente, bueno, no probablemente, seguramente vendrán videos en donde mostraré un antes y después de la decoración o de la redecoración, reestructuración de las casas que ya hayamos decorado en Happy Home Paradise. En esta oportunidad, Corley va a tener un lugar de dos ambientes, es decir, de más espacios según la asignación o los requerimientos que nos pidieron. Sin embargo, yo me emocioné con el tema de las particiones de paredes y pues agregué no solo una, tampoco dos, agregué casi tres cuartos, tres ambientes completamente diferentes, solo jugando con la distribución que me brindaban las particiones de paredes. La verdad es que para Curly yo sí tenía una planificación en mente, sobre todo porque el tema de oficina se prestaba demasiado. Yo quería colocar como que un espacio que fuese oficina, una sala de descanso o quizás un baño. Inicialmente empecé a construir o a planificar el baño, pero estaba como
en contradicción o como en conflicto por el asunto de que las paredes no me daban la suficiente privacidad para un baño. Así que me tocó básicamente cambiar el layout como 7.300.000 veces para conseguir una buena distribución o una distribución lo suficientemente bonita y armónica para este cliente. Los servidores, que son esas cajas negras de lucecitas, son un ítem obligatorio, así que por eso básicamente no los quité. Aproveché el lugar que tenían para incluir por fin un baño decente y que no quedara como tan expuesto o abierto al público dentro de la oficina. También aproveché la oportunidad rapidito de probar alguna que otra alfombra, alguna que otra distribución, en base o teniendo en cuenta todas las cosas que ya había colocado y que me gustaban en posición. Ya por último me encargué de los detalles, colocar alguno que otro Nintendo Switch por allá, pila de papeles, lugar para beber agua, papeles en el suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estuve contenta con todo lo que había puesto y cómo estaba ya la distribución, incluyendo las luces en el techo, pues tomé las fotos correspondientes solo para yo tenerlas, para ver los cambios. Y después de pulir, entregué la casa a Curly. Y nuevamente iniciamos con la hermosa cinemática que sale cada vez que entregamos un hogar en Happy Home Paradise. Y de esta manera llegamos al final de nuestro segundo día de empleo en Happy Home Paradise TLC aquí en Animal Crossing. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarme. Yo me divertí muchísimo. La verdad, van a venir próximamente videos que continúen esta mini saga que vamos a hacer de Happy Home Paradise para ver qué tal nos va o cuánto nos tardamos para llegar al final de el DLC. Nuevamente aprovecho la oportunidad de recordarte que si te gusta este contenido y los directos que hago, puedes suscribirte a mi canal de YouTube y unirte a mi comunidad en Discord. Vas a conseguir todos los links que necesitas aquí abajito en la cajita de descripción. También aprovecho la oportunidad de recordarte que estamos haciendo directos de Among Us. Para participar en estos directos, para que apartes tu puestecito, debes entrar a nuestra comunidad de Discord y aceptar o confirmar la asistencia y o participación en el canal de eventos. Estos directos van a ser los días sábados a partir de las 8 de la noche, hora Estados Unidos. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en el video de la próxima semana. Yo soy Moonchip. ¡Chao!